Continuamos en A Diario. Recuerden que al cierre, en la última parte, estaremos con los mensajes que están llegando a través de la línea de WhatsApp. Más información, Carlos. El nuevo espacio Lista 99.000 del Frente Amplio, que apoya la precandidatura de Daniel Martínez, continúa trabajando en lo previo a las elecciones del próximo 30 de junio. Trabajando, esperando que la gente nos acompañe. Estamos apoyando a Daniel Martínez. Tenemos compañeros en Bellonión, con Jorge Ferraris, en Bernabé Rivera Velázquez, en Comensoro también tenemos un compañero. Y bueno, y trabajando y esperando las listas que nos lleguen, ¿no? Digo, todavía no ha llegado la lista. Continúan, por los referentes que me nombra, ya tienen una trayectoria marcada y participación en instancias anteriores. Sí, por supuesto, que bueno, siempre la misma gente, ¿viste? Pero Jorge Ferrari trabajando fuerte como edil en la Junta Departamental y de Bellonión, ¿viste? Y en Artigas, que por la 99.000 que representa, quien les habla. Y bueno, y Velázquez, que es un referente también de Brum, ¿viste? Que ya hace años que seguimos en la 99.000, ¿viste? En esa trayectoria de la. ¿Qué sondeo previo hace de la gente para las internas? Y bueno, y tratando de que acompañara a Daniel Martínez, ¿verdad? Y el sondeo que hacemos, que hay poca, ¿cómo te voy a decir? Poca manifestación, ¿viste? De parte del Frente Amplio, ¿viste? Pero realmente la gente siempre nos está apoyando y está saliendo a la calle ya a los últimos días, digamos así, van a salir a la calle. Y como esta elección no es obligatorio, la gente como que está un poco retraída, ¿viste? Ese es un punto que los partidos políticos en general están apuntando, que la gente vaya a votar en la interna. Sí, en definitiva que nosotros queremos que vote, porque ahí después no tiene, como decir, nosotros le gustaba un candidato u otro, y bueno, tiene cómo manifestarse al candidato que ellos quieren votar, ¿viste? A quienes participar, ¿no? ¿Daniel Martínez vendrá antes de las internas? No, que yo no tengo bien la itinerario de él, pero creo que viene lo más cerca a Salto, ¿viste? Pero que pasa que tiene una agenda muy, 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 muy llena, muy complicada, y creo que en Artigas no va a llegar. Cotización de las principales monedas al cierre de la actividad bancaria. Bajó el dólar a la compra 34,57, 36,07 a la venta. El euro se mantiene a la compra 37,84, a la venta 41,62. Bajó el real 8,46, 9,76. El peso argentino mantiene su valor a la compra 0,54 y a la venta 1,14. Hacemos la pausa, reitéreme antes el número. 098-771-506 para los mensajes a la producción de A Diario. Ya volvemos.